No, la verdad que muy contento por toda la convocatoria que hemos tenido del sector no docente, demostrando una vez más este sentido de pertenencia. Así que por ese lado muy contento. Yo creo que vamos a estar llegando casi al 90% del padrón que ha venido a votar, así que por ese lado una alegría enorme. Los lineamientos políticos y de trabajos para la coacción, juntamente con el cogobierno universitario, son siempre el espíritu, ¿no?, que refleja la lista. Sí, para nosotros es muy importante estar participando dentro del co-gobierno como no docente, independientemente de la representación gremial que tenemos. Nosotros hemos sido muy claros en la campaña, a los compañeros le hemos dicho que nosotros íbamos como consejeros superiores a formar parte del co-gobierno y a tratar de participar en todas las decisiones que se tomen a nivel institución, siempre prevaleciendo la institucionalidad, prevaleciendo la idea del sector no docente, de esa visión que tiene dentro de la universidad, y creo que va a ser importante, y por eso nosotros cuando fuimos a hacer el recorrido del área, le dijimos que necesitamos el acompañamiento de todos, más allá de que se votara a rector, que tenía que ser un fuerte respaldo a los compañeros consejeros, que en este caso estábamos participando, para sentarnos y poder debatir y tener una mirada crítica de esta universidad, que eso creo que hace la democracia. Las autoridades rectorales van a asumir ahora en el mes de mayo, ustedes los consejeros asumen en el mes de agosto. Hay un desfasaje ahí de unos cuantos meses. ¿Qué opinión tenés respecto? ¿Se visualiza algún cambio respecto de esta instancia? Sí, esto ha quedado así luego de la pandemia que hemos vivido, y yo creo que va a ser una decisión de este consejo ver cómo queda ya conformado el tema del desfasaje este. Yo creo que nos vamos a tener que sentar y discutir si ampliamos un poco más 6 meses el tema del cargo, 6 meses más, o lo cortamos 6 meses para ya quedar todo en abril, como nos dice nuestro estatuto. La primera medida a tomar, una vez que ya sean autoridades y que sean consejeros en el máximo organismo del superior. Mira, nosotros lo que hemos hablado con los compañeros, que hay algunos temas que son importantes, que competen a toda la comunidad universitaria, que es el tema de ver si podemos, que lo he visto también que lo van a tratar en algunas plataformas de las autoridades, que es el tema de la ampliación del horario del jardín. Y otra cuestión que nosotros creemos que es muy relevante es el tema del patrimonio de los compañeros, no solamente docente y no docente. Así que bueno, vamos a tratar de ir por ese camino para darle una solución. ¿Lo que quieres agregar, un deseo para que el desarrollo que resta a la hora del escrutinio? Nada, que sea tranquilo como ha sido hasta ahora, y felicitar a los compañeros no docentes por la participación y ese sentido de pertenencia que demostramos voto a voto.